Hola, 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 oigan, el grupo de los chiquillos que está aquí al frente, profe, los chiquillos que están acá, necesito que se corran un poquitito para atrás o un poquitito para los lados, para que el director de la orquesta pueda dirigir bien, ¿ya? Así que porfa, un poquitito para los lados o un poquitito para atrás, eso, gracias. ¿Sole?
No te vayas tan lejos, Claudia. ¿Ah? Vamos, vamos. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo confieso, estaba con algunos directivos compartiendo por allá y pucha que se ve bonito y además como que el aire está tibiecito. Entonces se siente como las noches de jazz junto al río. Yo iba, cuando era universitario iba mucho, ahora ya no queda mucho tiempo, pero y está muy como grato. Entonces yo sospecho que vamos a tener una noche bonita, gozada por la música, pero también por el compartir, por la comunidad. A mí me da mucho gusto además ver el colegio así lleno el viernes en la tarde hasta ojalá tarde. Oigan, y primero una cosa a los niños y después voy a hacer la bendición porque no vinieron a escucharnos a nosotros. Hay algunos compañeros de curso mío del colegio, de cuando éramos chicos hacíamos música, y yo estuve un año en clases de piano, después un año en clases de guitarra. Entonces me pasa personalmente que yo admiro profundamente lo que hacen. No tenía estos profesores, no, pero hay algunos que están cerca, entonces no. No, pero quería transmitirles que los admiramos mucho y queremos escucharlos con el cariño que les tenemos, pero también con asombro por lo que han desarrollado, por lo que han aprendido y nos van a mostrar. Queremos gozar con lo que nos van a ofrecer. Y bien sencillamente, si es una noche musical, tal vez podemos bendecir cantando. Entonces los invito a que hagamos silencio. A ver si logramos que se escuchen los pocos grillos del bosque. O más bien los loros. Sí, pues. Y cantemos juntos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Diosito bueno, regálanos una noche bella, que tu Espíritu entre en nuestros corazones, en esta comunidad, y que podamos gozar y celebrar para irnos a nuestras casas felices por lo vivido, felices por lo escuchado y lo compartido. Que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle la pasada a los animadores, ¿o no? Andrés, Amanda, ¿dónde están? Yo creo que aquí. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Están motivados? Porque para animadores necesitamos ánimo, ¿no? Así que arriba todo eso, ánimo. Buenas tardes, queridos compañeras y compañeros, estimados profesores y profesoras y familias ignacianas presentes. Sean muy bienvenidos a esta hermosa fiesta de la música que nos reúne a todos como una muy gran familia. Hoy día tendremos la oportunidad de disfrutar del talento musical tanto de nuestros compañeros y compañeras como de nuestros profesores. Así que demos inicio a esta hermosa instancia. A continuación se presentará la orquesta de nuestro colegio, que interpretará repertorio tradicional chileno, música popular y de películas. Los arreglos musicales están hechos por su director especialmente para el nivel de los integrantes. Este año la orquesta está conformada por 40 estudiantes más sus profesores e instructores, quienes ejecutarán instrumentos como violines, violonchelos, clarinetes y flautas traversas. En esta ocasión interpretarán La Reina de Alta Madrugal, Sugán y Viva la Vida. Estarán acompañados por el coro del segundo básico B y la solista Florencia Morales del quinto D. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la Orquesta CIED, dirigida por el profesor Alex Vargas. A continuación, se prepara Kinderé. Thank you.
Para Florencia, nuestra solista también, ¿eh? Thank you.
más fuertes los aplausos para la orquesta. Despedimos con un caluroso aplauso a la orquesta del colegio. Tremendos artistas que se nos acaban de presentar hoy. Un orgullo tener artistas de tan buena calidad acá en el colegio. Bueno, como aviso general, mientras la orquesta va saliendo, invito a todos los niños, adultos mayores o embarazadas que quieran estar un poco más cómodos, que se adelanten. Los niños pueden venir a sacar cojines que hay aquí al ladito del árbol y se pueden poner en el piso para que estén más cómodos, vean mejor, no les tapen la gente grande, así que los niños están completamente invitados y se van a despejar asientos para que las embarazadas o los adultos mayores puedan venir para acá. Así que esto no para, ahora continuamos. Vamos a esperar a que la orquesta también se nos organice. También un aviso importante, el CASIF va a estar vendiendo café, por ahí, cosas para comer. Así sí, que en esta pausa se pueden parar para comer algo o tomar algo. En la sala del cuarto A y del cuarto C, tenemos alumnos del colegio ahí teniendo cositas ricas para que pasen mejor la tarde, la disfruten. Así que vayan, vayan. Los niños acá, de nuevo, aviso nuevamente, todos los niños pequeños, bueno, los niños pueden venir a sentarse aquí al pasto. En este espacio estamos perfectos, así que sean todos bienvenidos. Hay cojines aquí, así que todos los niños pueden venir aquí a estar más cerquita. ¡Sí! ¡Bravo a la orquesta del colegio nuevamente! De haber estado trabajando arduamente para hacer tan bonitos temas. Y ahí me encantó la batería. Muy buena batería. Buena batería. Yo como dato freak les puedo contar, yo de chico estaba en la orquesta del colegio, tocaba violín. De hecho, no sé si la Miss Luna se acuerda de mí, pero yo tocaba violín. Sí, güey. Así que la orquesta del colegio ha estado dentro de todos nosotros y ha aportado en todo, así que... Bueno, y mientras nos preparamos y los niños chicos vienen a sentarse aquí y terminamos de ordenar, les puedo contar que ahora viene otra presentación. Los chiquillos, a ver, hagamos un poco de silencio para escuchar lo que se viene. Silencio, por favor. Muy bien, ahora vienen los chiquillos del Kinder E, que a lo largo de este año... han desarrollado un trabajo en torno a diversos elementos del lenguaje de la música, integrando instrumentos musicales, la voz y el movimiento corporal. Así que se nos viene una presentación súper, súper, súper interesante. Sí. Hoy las niñas y niños del Kinder E presentarán la canción de Yacito. Le damos una bienvenida con un muy fuerte aplauso, por favor. Un aplauso para los chiquillos del Kinder E. Les pedimos silencio, por favor, para poder iniciar la presentación. Así que eso. Yeah.
Despedimos al Kinder E, los estudiantes más pequeños de esta gala. Por favor, un fuerte aplauso a los chiquitines. Hola. Muy bien. Antes de continuar, hay un polenón perdido, así que si alguien lo reconoce o lo necesita, va a estar allá, ¿ya? Bueno, luego de esta otra increíble presentación por los chiquillos del Kinder E, vamos a bienvenir a los chiquillos del primero básico, que han dejado atrás los instrumentos de pequeña percusión, como las claves y huevitos, utilizados en educación inicial, y empezaron a utilizar y aprendieron cosas nuevas. Cosas como el metalófono, ¿o no? Bueno, es un instrumento que de hecho permite tocar diversas melodías y es la base para tocar todos los instrumentos más complejos. Así que, antes de darle la bienvenida a los primeros básicos, les pido por favor que mantengamos un ambiente de respeto y silencio por los que estamos aquí adelante. Por los chiquillos que van a tocar ahora y que los adultos que tengan a los chiquillos aquí revoloteando a los lados ayudemos a calmar un poco los ánimos. Guardar el silencio, por favor. Ahora
El primero básico de Vélez presentará Pajaritos en mi ventana, una canción que formó parte de un proyecto disciplinar, en que cantaron y tocaron y además pudieron compartir aprendizajes con niños y niñas de prekinder. Un caluroso aplauso, por favor, un aplauso. Bueno, y mientras los chiquillos se siguen ordenando, reiterar, ojalá, en el ambiente de respeto y silencio, para poder disfrutar verdaderamente de esta gala. Así que pido de nuevo, por favor, mantener un sistema de buen silencio aquí entre todos. Vale, muchas gracias. Un nuevo aplauso para los chiquillos del primero. ¡Vamos! Thank you.
Despedimos al primero básico B por su participación. Le damos un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para los chiquillos que cantaron Pajaritos en mi ventana. Muy bien. Bueno, ahora se viene a instalar a nuestro escenario. ¿No se escucha? Me piden que... A ver, ¿atrás se escucha bien o no? No, me dicen. ¿Más fuerte la música o más fuerte las voces? Las voces. Por favor, producción, me dicen que atrás no se escucha bien las voces. Así que, si se le puede subir. Eso, bacán. Bueno, aquí los chiquillos del primero básico nos dieron un increíble repertorio ahí, Pajaritos en mi ventana. Y ahora va a venir entrando el segundo básico. Que, bueno, como ya supongo que se dieron cuenta, estamos subiendo por los cursos del colegio. Y ahora vamos en el nivel de segundo básico, donde se profundiza el aprendizaje incorporando nuevos ritmos, melodías y estructuras más complejas que desafían a los estudiantes. En esta oportunidad, los niños y niñas del segundo básico B presentarán una canción de raíz folclórica llamada La Fiesta de San Benito. Que se escuche un muy fuerte aplauso para la bienvenida de estos peques. Y que se prepare, por favor, el octavo D de cámara. Así que también esperamos con ansias a esos chiquillos. Así que mantengamos el ambiente y démosle la muy grata bienvenida al segundo básico B. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos.
Pero por favor, más fuertes los aplausos a los chiquillos. ¿Qué te pareció la presentación, Amanda? Muy buena, 10 de 10. Tremendo, tremendo, los chiquillos de segundo básico. ¿Ah? Ahora, ¿quiénes vienen? Viene octavo D. El octavo D. Música de cámara, ¿no? Eso. Me contaron que en la asignatura de música, en octavo básico, se divide en dos partes, sí. ¿O no? Era... Sí. Historia del rock y música de cámara. ¡Efecto! Bueno, y ahora vienen los chiquillos del octavo de música de cámara. Sí. Así que, bueno, un fuerte aplauso nuevamente a los chiquillos del segundo básico y también aprovechamos el mismo aplauso para los chiquillos del octavo que vienen entrando. Un aplauso, por favor. Un detalle importante. Hay unas canciones que van a cantar que van a ser en la Gruta del Rey de la Montaña, perteneciente a Pierce Gint, compuesta por Edward Gint, compositor noruego. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Eso. A los que se vienen. Sean bienvenidos los chiquillos del octavo D. Así que, por favor, démosle la cálida bienvenida que van a tocar, como dijo mi compañera, Pierce Gint. Así que, un aplauso, por favor.
Hola, se escucha ya. Despidamos con un muy fuerte aplauso al octavo básico D. Bravo, bravo para los chiquillos. Ahí tenemos a los chiquillos pidiendo más aplausos, más aplausos. Aplausos. Muy bien. Bueno, ahora, en sexto lugar, ¿quién viene a mandar? Viene el taller de coro de primero y segundo siglo. Sí, del primero y segundo siglo, el taller de coro. Así que el próximo número es la agrupación dirigida por el profesor Ricardo Carihuinca, que, bueno, ahí nos vendrá a saludar un ratito. Y está integrada por estudiantes de primero a sexto básico. Así que tenemos un buen conjunto de chiquillos de todas las edades ahí disponibles para cantar del taller de coro. Sí. Y la canción que van a interpretar va a ser Mira a los niños pasar, que es una de las aclamadas películas Los coristas. Así que... Oye, Amanda, pero... ¿Sí? Al tiro. Oigan, tenemos un aviso de suma importancia y necesito que ahora por favor se haga silencio, pero sepulcral. A Ignacia Pérez, Ignacio Pérez y Natalia Pérez no los estamos encontrando y necesito que vengan ahora al escenario porque están perdidos. Así que si alguien ha visto a Ignacio Pérez y Natalia Pérez, por favor que vengan al escenario, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, y aprovechando el ambiente de silencio, que ojalá mantenerlo, ¿qué nos interpretarán los chiquillos hoy día? Como te dije, Mira a los niños pasar. Muy bien. De la película Los coristas. ¿Alguien ha visto la película Los coristas? No sé si la conocen, es una película de un coro francés. Muy buena, muy buena. La recomiendo, así que cuando lleguen a la casa, hoy día en la nochecita, su hamburguesita y ven la película. Buena onda, así que eso. Así que, por favor, el profesor Ricardo ahora nos acompañará. Así que un muy fuerte aplauso junto a la profesora María Soledad Ugarte. Y se prepara Eloisa Undurraga y su banda. Así que un fuerte aplauso, por favor. Una calurosa bienvenida, vamos. Thank you.
aplauso para el coro, por favor. Un fuerte aplauso. Oye, sé con los chiquillos del coro. Oigan, a todos los familiares, padres, amigos, amigas, todas las cosas que vienen aquí a ver a los chiquillos, les pido, por favor, que los que quieran venir a grabar con su teléfono celular, por favor, no se me pongan aquí al frente. Porque han venido mucho a grabar y está todo quedando grabado. Tenemos tres cámaras increíbles, muy buena calidad. Así que todo va a estar grabado, se va a subir a Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes sociales y la página del colegio. Así que, por favor, para que todos podamos ver eso. Y sí, otra cosa, la gente de atrás, ¿escucha bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Más o menos? ¿Mejores las voces? ¿Qué necesitamos? ¿Mejor voz? ¿Sí? ¿Le subimos las voces? Eso. Ahí al audio le pedimos, por favor, que las voces sí se les puede subir un poquitito. Bueno, y ahora, como les habíamos dicho, ¿quiénes vienen? Ahora viene Eloísa Andurraga y la banda. Y su banda. Sí. Ahí están los chiquillos de Eloísa. Así que, bueno, está compuesta por alumnas y alumnos de octavo básico y cuarto medio. Hasta incluso, ahí que nos salude, tenemos un egresado. Así que un aplauso para la banda, por favor. Cálido y muy buena onda, así que... Un detalle, los niños que están ahí tienen que ponerse detrás de las baldosas que están acá, detrás del cemento. Muy bien, porque los chiquillos aquí, para no... atrás de las baldosas, por favor. Bueno, y escuchemos con atención a esta banda que interpretará la canción que yo creo que varios aquí conocen, los que son un poco más echaditos en edad, I Will Survive. Así que, por favor, de nuevo, un fuerte aplauso a los chiquillos. Un aplauso. I will survive.
Muy fuertes los aplausos, por favor, más fuertes para la tremenda banda que se nos acaba de presentar. Muy bonita voz tiene Eloisa. Oye, tremendo los canta chiquillos, Eloisa, la Luli, Tiffany, Adela, aquí el Matías, ahí. Oye, lo dieron todo y por favor mantengamos todo ese buen ambiente que tenemos aquí. Así que ahora, bueno, después de tremenda presentación, esto no para, solo se pone mejor. Así que ahora vienen aquí al escenario el tercero básico D. Ay, no sé si me escuchan también. Un aplauso al tercero básico D. Sí. Que nos ofrecerán una interpretación que combina dos canciones del folclore argentino. La primera de ellas lleva por título Vidalita de la Noche y encuentra sus raíces en los cantos populares de las zonas andinas de Argentina, caracterizándose por su tono melancólico. Y la segunda canción, El Grillo Cantor, también se encuentra en sus orígenes populares de Argentina. Recibamos con un muy fuerte aplauso al tercero básico de... Y que se prepare, por favor, la banda Alice. Así que, muy fuerte el aplauso, los chiquillos, para los terceros de... Recuerden ponerse detrás de las baldosas, los niños que están ahí, atrás de las baldosas. Aplauso en efecto para la preciosa presentación que acaba de dar el tercero básico D. Sí. Oye, Amanda, no te veo. Ahí, hola. Oye, ¿y quiénes se presentan ahora? Viene de Alice, ¿no? Está bien pronunciado, ¿no? Sí, está perfecto, de Alice. Y pasa que, la verdad, como que me pasó un cambio, como que yo tengo que ir a... Por favor, déjeme contarle un poco sobre la banda que compone aquí Gabriel Jara, Lucas Cueva, Pedro Sotz y Pedro Lazo ahí en la batería. Bueno, miren, este año se realizó en el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt el segundo encuentro intercultural de colegios ignacianos. Así que una de las bandas que fue a representar a nuestro colegio fue Alice.
una banda compuesta por estudiantes del cuarto medio A. Igual dicen que es el mejor cuarto medio, ¿eh? Bueno, pero bueno, hoy día vamos a presentar una canción que se llama Georgie Porgy, de Toto. Así que por favor, muy fuerte el aplauso para los chiquillos. Eso, así que a pasarlo no, bien. Me dicen que no se escucha. ¿Se escucha, se escucha? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Te mando, muchachos. Cuando quiera, jefe. I never ever
pero por favor. ¡Qué gracias. Buena! Oye, muy fuerte aplauso para los chiquillos de Ali. Cantan bonito. Yo sé. Para esta linda presentación. Muy buena, qué voz, Andrés. Oye, ¿qué no, voz? Bro. Pero no, un aplauso a los chiquillos de nuevo. Realmente muy bueno, muy bueno. ¡Bravo! Bueno, y ahora, ¿qué viene? Ahora viene una presentación de quinto básico B. Mira tú. Y en esta ocasión, como dijo mi querida Amanda, nuestros compañeros del quinto básico nos brindarán una mezcla de dos canciones de nuevo folclóricas, pero esta vez chilenas. La primera de ellas lleva por título El ave canta yay. Un guayuno compuesta por el profesor Felipe Acevedo. La segunda canción se titula Trote Nortino. Es una pieza anónima originada de Chile. Así que preparémonos, vamos con todo eso ánimo y un fuerte aplauso para los chiquillos del quinto básico B y el profesor. Así que, ¡vamos! Un fuerte aplauso. Thank you.
presentación de los chiquillos del quinto básico B. Y ahora, todos preparados para lo que se viene. Pero antes, un interludio comercial para los que ya tengan hambre, ya parece que es hora de comer, así que están todos invitados a ir a la sala del cuarto medio C, aquí, la tercera sala de izquierda a derecha. Los chiquillos de Scout, para irse a campamento, están recaudando fondos para poder llevar al colegio y a todos los chiquillos también, a algunos varios de aquí son Scout. Así que tienen prensadito muy rico, calentito, así que si quieren, ahí en la sala del cuarto medio C. Para tomar un break. Ahora viene el segundo medio D. Así que vamos a escucharlos. Es una banda que se ha ido consolidando con el tiempo y cada instrumento se ha ido perfeccionando a lo largo de todas las clases de música que claro. Se han estado juntando. En efecto, y la verdad, han ido cada vez sacando repertorios aún más complejos. Y ahora, en esta ocasión, nos interpretarán Take On Me, canción emblemática de los 80s. Así que, por favor, con un muy fuerte aplauso recibamos al segundo medio D. Eso, muy fuerte aplauso para subir esos ánimos. ¿Ah? Así que vamos con todos los chiquillos. Y también, o sea, si les gusta la canción, a bailar, ¿eh? Están todos invitados. Los chiquititos, todos bailando.
antes los aplausos para los chiquillos. Para el segundo, a la banda del segundo medio de. Muy bien, ahora, claro, nos viene a acompañar la banda del sexto básico D. En efecto. Y bueno, lo que se nos viene a continuación está a cargo y en manos de la banda del sexto básico D, como acabamos de decir, quienes interpretarán Cacharpaya, canto de despedida en las fiestas de los pueblos andinos, tema que trabajaron en clases dentro de la unidad de folclore. Así que le han puesto bueno, ¿no, los chiquillos? Bien, así que vamos con toda esa motivación. Una canción que ejecutarán va a ser El carnaval ya se está yendo. Charpara recopilada de folclore tradicional por Matbur Loyola. En la versión cantautor Jepe, ¿no? Jepe, sí. Del Jepe. Dejamos con ustedes al sexto básico de. Así que fuertes los aplausos para los chiquillos. Escucha. Aló. Uy, muy fuerte perdón. Aplauso. Muy ahora fuerte sí, aplauso. Perdón, tuvimos unos problemitas técnicos. Muy fuerte aplauso para los chiquillos de sexto básico D. Y bueno, les tengo una pregunta al público. ¿Alguna vez le ha pasado como que ver una película que les gusta mucho y tiene, onda, muy buena música y se quedan pegados con una canción y de nuevo y tienen que ver la película de nuevo y la buscan en Spotify y todo el rato con la misma canción?
No sé si, yo creo que a varios de aquí, que personalmente también es mi película favorita, ¿les gusta Cars? ¿A quién le gusta Cars? A ver, que le das la mano, ¿a quién le gusta Cars? Tremenda película, ¿o no? Bueno, cuéntame, Amanda, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la banda del primero de medio se interpretará Life is a Highway, ¿no? Sí. Claro. De la película Cars. Así que, por favor, vamos con Life is a Highway de la del primero medio C. Así que, por favor, un fuerte aplauso. Y que se prepare el sexto básico B.
la luz, que se ha hecho la luz. Bravo a la presentación de los chiquillos. Muy buena. A mí me encanta esa canción, en especial la película. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, y antes de continuar un poco con esto, quería recalcar la increíble capacidad que tiene la música para reunirnos. Y yo creo que es bonito reconocer lo bueno que es estar acá todos juntos como colegio, cosa que no se ha dado mucho últimamente. Así que yo creo que un aplauso para todos los que estamos aquí, por estar aquí apoyándonos entre todos, queriéndonos, pasándolo bien. Así que sigamos con la buena onda. Y ahora tenemos aquí en el escenario al sexto básico B, que nos ofrecerá una interpretación de la canción 8 Days a Week, del icónico grupo inglés The Beatles. Sí. André, no sé si sabías, pero en esta interpretación que nos va a regalar el sexto básico B, hay una gran variedad de instrumentos musicales, así que muy... Parece que vamos a quedar anonadados con esta interpretación. Así que, por favor, un aplauso para los chiquillos del sexto básico B. Reverencia de los chiquillos del sexto básico B, y esto sigue y no para. Ay, 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 ay. Bueno, los chiquillos del sexto básico B acaban de tocar muy bonito. Felicitaciones a todos los chiquillos. Ahora, y bueno, adivina quién viene ahora. El tercero medio C. No. El prekinder B. No. Primero medio A. Ah, ya, bueno. El primero medio A está inspirado en el trabajo colaborativo. En la clase de música, el siguiente grupo de jóvenes de primero medio A trabajó en el repertorio anglo. Van a interpretar un seleccionado tema de la banda The Police. Tal uno de cual. Que van a interpretar acá está el destacado pianista Matías Córdoba. Así que un fuerte aplauso para Matías y todo. Y para toda su banda, por claro. Supuesto. Y bueno, mientras aquí los chiquillos se preparan. Los invitamos a seguir asistiendo, seguir viendo, pasándolo bien, buena onda. Hay comidita por allá para que no se nos bajen los ánimos. Así que vamos a seguir pasándolo bien y dejamos con ustedes al primero medio A con el tema So Lonely. Así que un fuerte abrazo para los chiquillos que van a tocar The Police.
I call my soul. I
Tremendos los chiquillos. ¿Ah? ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! Oye, y continuando con el estilo del rock, a ver, para preguntar, ¿les gusta el rock, supongo, no? ¿Y a quién le gusta el rock chileno? ¿Ah? Bueno, yo les cuento que ahora viene una banda de un taller extra programático del colegio, de séptimo básico. Sí. Y van a interpretar a Los Prisioneros, que son y han sido uno de los grupos musicales chilenos más importantes en nuestra historia, con temas como La Voz de los 80, Por qué no se van, y entre muchos otros, llenaron de música y sonido la década del 80 y el 90. Presentamos al taller de la banda de séptimo que nos interpretará la canción Tren al Sur. Lo recibimos con este fuerte aplauso. Oye, y yo creo que varios se saben esta canción, así que los invito también a cantar, a bailar, así que vamos. Thank you.
banda. Un fuerte aplauso para la banda, en efecto. Muy bien. Bueno, continuando con la historia de los talleres extraprogramáticos que hay en el colegio, ahora les presento que, y les cuento que en el colegio hay un taller que se llama la Escuela de Rock. Este taller busca reconocer e interpretar distintos estilos y periodos del rock. Y para esta presentación, el taller interpretará la canción Reptilia, de la banda de The Strokes. Así repertorio que fue escogido y arreglado, perdón, por ellos mismos. Así que se viene bueno. Recibamos con un cariñosísimo aplauso a la Escuela de Rock. Así que, ¡para Pau! Perdón. Not trying hard enough, a life to change.
un aplauso a los chiquillos. Un fuerte aplauso. Y ahora, continuando con los talleres extraprogramáticos, chiquillos. Vamos al taller de la historia del rock. El octavo D nos viene a presentar de la sección de música de cámara que nos sorprendió hace un ratito más atrás. Bueno, ahora nos van a interpretar sobre en la gruta del rey de la montaña. Así que ahora es el turno de la historia del rock, la otra sección del octavo D. En esta sección se trabaja en formato banda y estudia el rock desde diferentes décadas, enfocándose en el sonido, técnicas de las bandas más emblemáticas. Así que los chiquillos se centraron en la década de los 80 y nos van a interpretar Sweet Child of Mine de la banda Guns N' Roses. Por favor, díganme que conocen esa canción o no. Así que eso, fuertes los aplausos, recibámoslos con toda la energía y la cálida bienvenida de sus aplausos a los chiquillos del octavo D. Hola, hola. Ahora sí, y se prepara el tercero medio banda. Así que eso. Thank you.
Cabe recalcar la cantidad de trabajo y esfuerzo que le ponen los chiquillos. Yo creo que, de hecho, los padres aquí que han estado presentes han visto cómo su hijo se la pasa tocando encerrado en la pieza todo el día, poniéndole de nuevo y de nuevo y de nuevo. Así que es muy importante que estemos aquí apoyándoles, poniéndoles los aplausos, dándole una cálida bienvenida a todos los músicos que vienen a nuestro escenario, porque realmente se han esforzado en dar lo mejor de ellos. Y continuando con esa línea, ahora viene el tercero medio banda. Que participó en los interculturales de este año que se realizaron en Puerto Montt, destacándose por su compromiso, talento y musicalidad. ¿Adivina quién es, qué van a interpretar? Ya, a ver, pero primero, dime qué banda. Los tres. Ya, van a tocar... T para tres. No, pájaro. Van a tocar... ¿Tiene que ver con pájaros? Sí. Ah, ¿cómo se llama la canción? Pájaros de fuego. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Bueno, así que recibamos a estos, jóvenes talentosos con un fuerte aplauso. Se prepara Banda Fusión. ¿Estamos? We'll be right back.
El público pide otra. Pide otra, ¿eh? Tremendo, los chiquillos. Un aplauso para los chiquillos. Muy buena, muy buena, muy buena. Nos gustaría poder otorgarles el beneficio de darles otra, pero la verdad no podemos, estamos en un ajustado horario. Pero oigan, no se nos enojen, vienen cosas buenas, así que... Bueno, para los que no saben, les cuento que el colegio en sí, completo, profesores, alumnos, auxiliares, de todo, conforman una banda que se llama la Banda Fusión. Y la banda sí se presenta en la gala luego de su exitosa participación en el Día de la Chilenidad, trayendo toda la tradición, ritmos y sonidos de los Andes junto con la mixtura de instrumentos contemporáneos, manteniendo la impronta de 10 años de trayectoria. Así que, por si es que todavía no han entendido, son un grupo folclórico. Hoy nos presentarán un mix con los temas Caminante Antiguo de Illapo y la que cantaron para el 18, Soy Caporal, del grupo Tupac. Están dirigidos por el profesor Mauricio Gallardo, Santiago Ferrer en la codirección y en su nueva formación 2023. Dejamos con ustedes a la Banda Fusión. Así que recibámoslos con un gran aplauso. Thank you.
Negra, samba, negra, samba. Integrantes de la banda Fusión. Y bueno, continuando con nuestro camino musical, les cuento que en tercero y cuarto medio uno puede tomar electivos y dentro de esos electivos se encuentra el electivo de composición, armonía y canto. Es un electivo que, miren, yo estuve este año y uf, es muy bueno, alto nivel musical y muy, muy, muy fuerte en temas de música. En el siguiente curso es una electiva que trabaja la composición, armonía y el canto. Son estudiantes de tercero medio. Durante el año han profundizado las técnicas de interpretación vocal e instrumental. Y hoy
nos presentarán el trabajo de la última parte del año, donde trabajaron la armonía, melodía y voces de la canción África, de la legendaria banda norteamericana Toto. Así que, por favor, démosle un calidoso aplauso a los chiquillos. ¿Se escucha? Sí. Dímelo, salsa, corte. Agua está muy baja. Sometimes to do the things we never had.
got time, my super's right. I got a shiny in jar, like goodie, about to surgery. I should do good, I sleep inside, fighting all the things I become. Gonna take a lot to rip me away from you. There's nothing that a 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Muy bonita la canción, muy bonita. Oye, y ahora, yo creo que aquí todos conocen más o menos lo que es la Semana Ignaciana, ¿o no? Bueno, ahí están los integrantes del querido cuarto medio D, los ganadores. Y vienen a representar un tema que tocaron durante la Semana Ignaciana y que lo ganaron con comodín, a buen mérito, que es... un tema muy bueno, representado por ellos mismos. Y bueno, cada uno de aquí, los compañeros que tenemos aquí, ha sido destacado en el área musical. Desde chiquititos han tocado, algunos empezaron hace no tanto, pero todos tocan muy, muy, muy bien. Bueno, parece que estamos con algún problemita técnico. Pero, bueno, van a presentar un tema de Serú Girán, una agrupación argentina que elevó el rock progresivo latinoamericano a los más altos niveles. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no tenemos? Bueno. Y escucharemos a continuación la emblemática canción La Grasa de las Capitales. Así que, por favor, un fuerte aplauso a los ganadores de la Semana Ignaciana, ¿eh? Sembrar ese camino que nunca florece.
ancestral. Con la cantina, con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la gracia inunda con fuga Z. No se va a quemar, 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 la grasa de las capitales, no se va a quemar, la grasa de las capitales, no se va a con la cantora, con la cantina, con la televisión cantadora. Muy buen tema, muy buen tema. ¿Qué viene ahora? ¿Se escucha? Oh. Bueno, estamos con problemas de audio aquí con la manda, por si acaso. Bueno. Hola, hola. Ay, sí. Ah, bueno, ya, póngale. ¿Qué viene ahora? No. ¿Qué viene? Ah, ya. Para esta gala, el electivo quiso retarse a interpretar un repertorio Snarky Puppy, que es una banda conocida por el complejo de sus composiciones, la calidad de sus músicos y por ser una de las bandas más importantes de las escenas del jazz en el mundo. Ya escuchamos una vez a los del electivo de tercero medio y ahora pasarán adelante los del cuarto medio. Han estado preparando esto harto tiempo y la verdad, aquí hay un talento pero muy bueno. Así que, por favor, démosle un calidoso aplauso a nuestra, déjenme corroborar, nuestra última presentación de la noche. Así que, por favor, aplausos. Thank you.
Esta canción va para nuestro profesor Héctor Rosas. Lo amamos mucho.
más fuertes esos aplausos para los chiquillos, por favor. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Oye, increíble la presentación. ¿Se sintieron bien? ¿Ah? ¡Pía más aplausos! ¡Se lo merece! ¡Es su última presentación! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡A cada uno! Oye, muy, muy buena, la verdad. Muy bonito, muy bueno. Con esta preciosa y última presentación le damos y le empezamos a dar fin a la Gala Musical 2023. Aquí los chiquillos por última vez tuvieron el privilegio de tocar acá. Así que se ve la sonrisa de cada una de sus caras, que están felices, ¿no? Están orgullosos. Eso, oye, muchas felicitaciones. Y bueno, les damos las gracias a todos ustedes por venir, por asistir, por querer disfrutar de la música. Y también le agradecemos a todos los artistas que han compartido sus talentos. Especialmente agradecemos al Departamento de Música, a los encargados de sonido y luces, y especialmente a nuestros auxiliares aquí del colegio que ayudaron a hacer todo esto posible, ordenar, poner la silla. Así que un fuerte aplauso para todos los que han estado involucrados en esto. Así que eso. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por reunirse junto con nosotros y con la música, y muchas gracias por hacer que esta gala 2023 fuera un agrado. Un fuerte aplauso para todos nosotros. Entre amor y soledad.